Hola a todos. En este video hablaremos sobre uno de los proyectos más ambiciosos e importantes de los últimos tiempos en México, el megaproyecto Tren Maya. Si eres como yo, probablemente te estés preguntando qué es exactamente el Tren Maya y por qué ha sido objeto de tanto debate y controversia. Bueno, estás en el lugar correcto. En los próximos minutos, te explicaré todo lo que necesitas saber sobre este proyecto de infraestructura masiva y cómo podría afectar a nuestro país. Comencemos. ¿Qué es el megaproyecto Tren Maya? El megaproyecto Tren Maya es un proyecto de infraestructura masiva que busca conectar la península de Yucatán a través de un sistema ferroviario moderno y eficiente. Con una extensión de más de 1.500 kilómetros, el proyecto pretende impulsar el desarrollo económico y turístico de la región, mejorar la conectividad y promover el desarrollo sostenible. Este proyecto es una de las iniciativas más importantes del gobierno mexicano en la actualidad y ha sido objeto de intenso debate y controversia. El megaproyecto Tren Maya se concibió por primera vez en 2018 como una iniciativa del gobierno mexicano para impulsar el desarrollo económico y turístico de la región de la península de Yucatán. Desde entonces, el proyecto ha sido objeto de intenso debate y controversia debido a su impacto potencial en el medio ambiente y las comunidades indígenas de la región. Sin embargo, el gobierno mexicano ha afirmado que el proyecto se llevará a cabo de manera sostenible y respetando los derechos de las comunidades locales. El megaproyecto Tren Maya podría tener un impacto significativo en la región de la península de Yucatán y en el medio ambiente. Los críticos del proyecto han señalado que el sistema ferroviario podría afectar la biodiversidad de la zona y poner en peligro la supervivencia de especies endémicas. Además, se ha argumentado que el proyecto podría tener un impacto negativo en las comunidades indígenas de la región y en su forma de vida. Sin embargo, el gobierno mexicano ha afirmado que se están tomando medidas para mitigar cualquier impacto negativo del proyecto. A pesar de las preocupaciones de los críticos del proyecto, el megaproyecto Tren Maya tiene el potencial de impulsar la economía de la región, crear empleos y mejorar la conectividad en la zona. Además, el proyecto podría ayudar a promover el desarrollo sostenible en la región y atraer a más turistas a la península de Yucatán. Sin embargo, el proyecto también enfrenta desafíos significativos, como la oposición de algunos grupos indígenas y ambientalistas, y la necesidad de garantizar que se lleve a cabo de manera sostenible y respetando los derechos de las comunidades locales. ¿Cuál es la posición de los defensores del medio ambiente? A pesar de las medidas de mitigación tomadas por el gobierno, muchos defensores del medio ambiente se oponen al proyecto del Tren Maya. Algunos argumentan que el proyecto no es necesario y que su construcción podría tener impactos irreversibles en la biodiversidad de la región. Otros argumentan que se debería dar prioridad a la protección del medio ambiente por encima del desarrollo económico. En cualquier caso, es importante que se continúe el diálogo y el debate sobre este proyecto para asegurar que se tomen las medidas adecuadas para proteger el medio ambiente y las comunidades locales. En conclusión, el Tren Maya es un proyecto ambicioso que promete mejorar la conectividad y el desarrollo económico en la península de Yucatán, pero que también plantea importantes desafíos ambientales. Si bien se han tomado medidas de mitigación para proteger los ecosistemas y las especies de la región, es importante que se siga monitoreando el proyecto y se tomen las medidas adecuadas para minimizar su impacto ambiental. Como ciudadanos, es importante que estemos informados sobre los proyectos que se llevan a cabo en nuestro país y que tomemos una posición informada. Es necesario que se continúe el diálogo y el debate sobre el Tren Maya y otros proyectos similares para que podamos encontrar un equilibrio adecuado entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. Solo de esta manera podremos garantizar un futuro sostenible para todos. Gracias por ver este video sobre el megaproyecto Tren Maya. Si te gustó este contenido y quieres ver más videos como este, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización. Además, me encantaría saber tu opinión sobre el megaproyecto Tren Maya. ¿Crees que es una iniciativa importante para impulsar el desarrollo de la región de la península de Yucatán? ¿O crees que deberíamos considerar otros enfoques para mejorar la economía y el turismo en la región? Déjanos tus comentarios a continuación y hablemos sobre este tema tan importante. Y por último, adelanto que en nuestro próximo video hablaremos sobre otros proyectos de infraestructura importantes en México y cómo están transformando el país. No te lo pierdas. Hasta la próxima.